Reclama Robux o diamantes gratis. Busca en Google recompensas.pro. Apresúrate y reclama rápido. Y muy buenas, gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que el acceso anticipado a lo que viene siendo, pues, los eventos de la agenda del día de mañana. Como saben, el día de mañana llega lo que viene siendo, pues, obviamente, nada más y nada menos que una nueva agenda semanal, como todos los martes. Y desde ese momento ya tenemos lo que viene siendo, pues, una especie de acceso anticipado a lo que viene siendo, pues, los eventos que Arena está teniendo el día de mañana, con una previsualización, más o menos, ¿vale? Para lo que viene siendo, pues, estos eventos, que la verdad es que son eventos que pintan bastante geniales, muy buenos y muy, muy chidos, para que ustedes más o menos sean una idea de lo que vendrá siendo, pues, estos eventos que Arena traerá mañana, que la verdad es que pintan muy, muy, muy buenos y muy, muy chido, ¿vale, gente? Pero bueno, antes que nada, les agradecerles y por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire, ¿vale, gente? Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿Qué? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y por favor, gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo, pues, todo esto que se ha confirmado, ¿vale, gente? Que Arena está trayendo para lo que vendrá siendo, pues, estos próximos días o semanas, ¿vale, gente? Sobre todo esta próxima semana, lo que vendrá siendo, pues, esta agenda semanal. Claro, es que pinta bastante interesante, les repito, muchos de estos ya se han confirmado, otros solamente son posibles. Pero pues igual pintan todos muy buenos y ya les voy a mostrar todo esto a continuación, ¿vale, gente? Pero bueno, antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario. Aquí lo pueden estar observando. Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así, gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario. Se los voy a dejar en la descripción, ¿vale, gente? Tanto el canal de Twitch como el canal de YouTube para que me vengan a apoyar. Y ahora sí vamos a ir con lo que vendría siendo, pues, esta cuestión, ¿vale? De lo que sería, pues, esta posible agenda semanal, ¿vale? Entonces, en la parte de por acá pueden estar viendo lo que vendría siendo, pues, esta posible agenda semanal. Aquí la pueden estar viendo más o menos por encima, que, pues, así por encima nomás se ve que es una agenda semanal muy buena, muy chida y muy bacana. Pero obviamente vamos a analizar esta agenda día por día, evento por evento, a ver qué cosas van a estar llegando, comenzando con lo que vendría siendo, pues, el día miércoles. Aquí lo pueden estar viendo, que muy probablemente Garena está trayendo, pues, esa skin reciclada, que como saben es la skin de conejo que Garena trajo el año pasado. Aquí la pueden observar, que, pues, la verdad es una skin que pinta muy genial, muy buena, muy interesante. Y caso de que Garena la regrese, muy probablemente regrese en ruleta de mágica, ¿vale? Sinceramente se ve bastante chida. Le repito, el skin de conejo que Garena trajo el año pasado para el evento de Pascua, entonces no es como la gran cosa, por decirlo así. Sin embargo, pues, está bastante buena y bastante aceptable. Ahí la pueden observar, se ve bastante genial, ¿vale? Continuamos lo que vendrá siendo, pues, el día jueves. Se ha filtrado que Arena, pues, estaría trayendo lo que vendrá siendo, pues, este conejo texturero. Ahí lo pueden observar, que básicamente fue, pues, un conejo que Arena trajo, si no soy mal, hace un tiempo ya Arena, ¿vale? Lo trajo. Entonces se dice que Arena lo podría estar volviendo a traer en lo que vendrá siendo, pues, este mes de marzo, ¿vale? Con lo que vendrá siendo, pues, esa temática de nada más y nada menos que el evento de Pascua, ¿vale, gente? Texturero. Pero, ¿qué sería básicamente ese conejo que pueden ver en la parte de por acá? Un conejo que está bastante genial, está bastante chido, está bastante épico. Y en caso de que Arena lo traiga, muy probablemente estaría llegando en ruleta mágica. Aquí lo pueden observar, ya ustedes me dirán qué opinan y qué piensan al respecto de esto en lo que vendrá siendo, pues, los comentarios. Que a mí lo personal me parece que es una skin que está bastante buena, ¿vale, gente? Se me había olvidado, créditos aquí a Carlos Andrés Flor Alvarado, que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda. Créditos para él, vayan a seguirlo a Instagram, ¿vale, gente? Que la verdad, pues, es un crack. Y continuamos, ¿vale, gente? Entonces, sigamos con lo que vendrá siendo, pues, el día viernes. Muy probablemente Galera va a estar trayendo lo que vendrá siendo, pues, ese Jin Yan 2.0, ese Yan rojo, skin Señor Flamígero. Aquí lo pueden estar observando, un skin que la verdad, pues, está bastante genial, muy buena, es muy épica. Sinceramente me parece que es una locura de skin, está bastante chida. Y se ha filtrado que podría estar llegando en estos próximos días, ya que, como pueden observar, en lo que vendrá siendo, pues, otras regiones, como esta que pueden ver aquí en pantalla, que básicamente sería la región de Singapur. Aquí la pueden observar, pues, básicamente Garena ha estado trayendo lo que vendrá siendo, pues, este evento ya de la skin conjunto Sello Flamígero. Aquí la pueden ver, que la verdad, pues, es una skin que está muy buena, muy genial, muy épica. Y, pues, que según esto indicaría lo que vendrá siendo, pues, la posible llegada dentro de muy pronto de lo que vendrá siendo, pues, la skin también para nuestra región. Cosa que la verdad, pues, está muy genial y es muy, muy, muy épico, ¿vale, gente? Continuamos, gente, con lo que vendrá siendo, pues, entonces, nada más y nada menos que el siguiente día, que sería el día sábado, ¿vale, gente? Y es que, como saben y como ya se pudieron dar cuenta, la próxima semana inicia obviamente lo que vendrá siendo, pues, el evento de Pascua. Por lo tanto, muy probablemente también la próxima semana se ha filtrado que Arena, pues, estos premios que pueden ver aquí,
¿Qué sería? Para Igloo con la temática del conejo texturero y esta caja de muerte también con la temática del conejo texturero, pues ha filtrado que estas dos skins estarán llegando obviamente la próxima semana, posiblemente en evento de recarga, aunque también se ha dicho que podría estar llegando en ruleta mágica, ¿vale? Ahí pueden ver las dos skins, sinceramente pintan muy geniales, muy buenas, están muy interesantes y pues obviamente estarán llegando con lo que viene siendo la temática de esa skin de conejo texturero, que la verdad pues es una skin que está bastante buena, y esta skin de aquí de Para Igloo y de conejo y de, sí, de caja de muerte también están muy buenas. Y si llegan a salir por evento de recarga, pues lo más seguro es que llegue en evento de 300-500 diamantes aproximadamente. Continuamos, gente, con lo que viene siendo pues el día lunes, que se dice que Arena estará trayendo lo que viene siendo pues el conejo texturero rojo. Y es que, como saben, para lo que viene siendo pues este evento de Pascua 2024, se ha estado filtrando que Arena pues estará trayendo ya por fin como esta especie de incubadora de conejos textureros que Arena estuvo implementando el año pasado. Pues al parecer se dice que Arena lo podría estar trayendo ahora por fin en lo que viene siendo pues este 2024. Y pues en caso de que llegue, puede estar llegando seguramente uno por uno cada uno de los conejos textureros. En este caso, primero llegaría el conejo rojo, aquí lo pueden observar, que Arena la estará trayendo en ruleta mágica. Ahí lo pueden ver, sinceramente es una skin que está muy genial, está muy buena. De hecho, para lo que viene siendo pues ya la región de Brasil, también se ha confirmado lo que sería la llegada de esta skin en lo que viene siendo pues esa región, cosa que la verdad pues está bastante genial. Y uno de los eventos en el que se ha filtrado que estará llegando vendría siendo pues ruleta mágica, aunque también hay posibilidades de que llegue en ruleta de tokens o cosas por el estilo. Sin embargo, pues ahí la pueden ver, muy muy buena. Y ya por último, lo que viene siendo pues el día martes, que se dice que Arena podría estar trayendo lo que viene siendo pues la llegada de lo que viene siendo pues el regreso de la incubadora de Jinjan. Aquí la pueden estar observando, esa incubadora de Jinjan, que pues se dice que podría estar regresando, principalmente con lo que viene siendo pues la llegada del skin de Jinjan 2.0 del skin pues de sello flamígero. Ahí la pueden ver. La verdad, pues en caso de que regrese esta incubadora de Jinjan dorada, estaría bastante genial, estaría muy bueno, estaría bastante chido. Además de que en otras regiones también Arena pues en esos últimos días estuvo regresando lo que viene siendo pues como tal la incubadora de Jinjan. Aquí la pueden ver en este evento de ruleta de toques, lo cual pues indicaría una muy probablemente llegada también para lo que viene siendo por nuestra región de esa incubadora de Jinjan, ¿vale, gente? Y pues obviamente el evento en el cual Karina estaría regresando lo que viene siendo pues esa incubadora de Jinjan dorada, pues obviamente sería el evento de ruleta de tokens, así como en las regiones asiáticas, cosa que la verdad pues no está para nada mal, más o menos así como regresó la luna sangrienta en diciembre, así más o menos estaría llegando. Y pues ya, eso sería básicamente todo lo que sería esta posible agenda semanal. Ya miraron ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios, si le parece una buena o una mala agenda. A mí en lo personal me parece que es una muy muy buena gente, una muy muy buena agenda en lo personal. Y pues bueno, ya miraron ustedes qué opinan y que piensan en los comentarios por ahí, por aquí. Esta sería toda la información, ¿vale, gente? Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y pues bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Bulla, en Instagram. Recuerden, gente, que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que hago directos todos los días en Twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar. Les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario, donde subo videos un poco bastante, bastante chidos. Vale, gente, y ahora sí nos vemos en el próximo video. Chao.